¿Cómo cambiar la bomba de agua de esta Ford Expedition? Ahora te enseñaré cómo hacerlo y qué herramienta puedes utilizar para poder cambiar esa bomba de agua. Pero antes de eso quiero darle las gracias a los que ya se han suscrito a este canal e invitar a aquellos que no lo han hecho y que están viendo este video. Quiero invitarles a que se suscriban también, a que le den like y que nos puedan dejar un comentario. Lo que voy a hacer ahora, primeramente, es remover esta manguera. Obviamente ya le estoy drenando el antifriz al radiador. Voy a remover esta manguera, voy a quitar este cover, aflojar el fan y bueno, vamos a empezar a hacer eso. Ok, voy a aflojar el fan, lo voy a aflojar por aquí. Antes de aflojarlo voy a darle un par de golpecitos. Ok, ahora voy a utilizar esta herramienta. Okay, esta es una martillo de presión, a ver si afloja. Ok, ya aflojó. Ok, ya que está floja, voy a aflojar estos dos tornillos de cover con un dadito 8. Salió. Ok, ahora voy a usar una palanca de media para presionar hacia abajo el tensionador. Esta es una de las bombas de agua más fácil de cambiar. Ahora quitamos estos cuatro tornillitos y vamos para afuera. Con un dado 10 quitamos estos tornillos. Con una palanquita aquí. Ahora, en el mismo dado 10, quitamos 1, 2, 3 y el otro está abajo. Ok, vamos a quitar el de abajo primero. Con el martillo. Y está afuera. Vamos a limpiar un poquito ahí. Y vamos a instalar la nueva. Okay, voy a limpiar aquí antes de instalar la otra bomba. Ok, ahora vamos a darle con esto aquí. Es bueno limpiar donde estaba la, donde va el empaque del, o el sello de la bomba. Bueno, ya limpiamos. Vamos a instalar la nueva. Ok, aquí tenemos ya la bomba de agua nueva. Lo que yo hago es echarle poquito de lubricante aquí, o aceitito o grasita, lo que sea, para poderla instalar. Esta parte que está aquí va aquí. Entonces solo son cuatro tornillos, entonces obviamente yo la alineo aquí, y lo que yo hago
es que le pongo tornillos antes de insertarla en el block. Ok, es para que no se caiga. Entonces yo la presiono, lo empujo a presión, ahí entró, ahí tiene que entrar. O también con los mismos tornillos la meto, pero mejor prefiero empujarla, asegurarme que entre, que entre suavemente, bien suavemente, pues sin mucha presión. Ok, limpié los tornillos para que sea más fácil usar la herramienta o el dado. Entonces vamos a apretarla. Ok, voy a ponerle la polea, poleita. Ok, ahora voy a instalar la manda. Recuerden que en la descripción del video pueden encontrar los números de las partes que estoy usando en esta, en este vehículo. Asegúrense que esté la banda en sus poleas bien puestas. Ok, ahora ponemos el cover, el fan, y vamos a hacer eso. Ok, recuerden que esto tiene que ir junto, cover con el fan o el ventilador. Con cuidado a no dañar el radiador. Recuerden que es bien delicado. Poner el fan requiere un poquito de paciencia. Me debe agarrar un hilo, ya se va. Ok. Ahora voy a ponerle sus tornillos aquí. De una vez lo voy a apretar. Ahora, y lo apretamos con la herramienta. Esta es una, es 36 la medida de esta. Entonces lo que hago es hacer esto. Ok, ahí está, ya suficiente. Ok, luego voy a poner el, lo que es el filtro de aire, y pues ya terminarlo. Eso es todo por ahora, amigos. Espero que les sirva este contenido, y recuerden que están invitados a suscribirse, a darle like al video si les parece bien, un comentario, y también pueden compartirlo con amigos, algún amigo que sepan que necesita o está haciendo este trabajo o quiere hacerlo, pues se les agradece. Y es todo por ahora. Dios les bendiga, tengan un buen día, y hasta entonces.